Acá saliendo de la Asociación Argentina de Pesca. Contento, pasamos un lindo día, pescamos bastante, mucho bagre, pero bien. Y bueno, ya van a ver, hay sorpresas ahí de todo. Así que espero que les haya gustado el video. Unas palabras alusivas de Rubén. Un buen día de pesca. Tomamos bastante sol, estamos bastante oscuritos. Nos vamos muy contentos. El lugar es hermoso. Nos tocó un día espectacular y nos cansamos de pescar. Hoy sí, realmente nos cansamos de pescar. Así que, en resumen, un excelente día. Bueno, y para completarla, un chiste malo que tengo para todo. Le dice la mujer: "Che, ¿viste que te vas a pescar todos los fines de semana?" Sí, dice, bueno, llamó tu pescado y dice que está embarazada. Es viejo pero efectivo. Y ahí te va el patito. Subilo rápido, rápido. Mirá, doblete del chipi. Otra vez. Excelente. Montón, montón. Muy divertido el día. Mira cómo se dobla la carne. Dale nomás, dale. Que te esperamos. Doblete. Bien, Rubencito. Roncadores. Ja. Muy bien. ¿Qué tal? Son grandecitos, ¿eh? No son tan chiquitos. No, no, están viniendo mejor ahora. Sí, por eso pesaban. Buenísimo. Excelente. Arriba, Chipi, nomás. Qué grande, Chipi, ¿eh? Para acá nomás. ¿Qué es acá nomás? Ahí nomás. Tiré. Balanceando la caña y lo tiré. ¿Y este cuántos puntos son? Vamos con Mariano. A ver qué sorpresa nos trae ahora. Oh. Este es uno de los buques que entran a esta parte del puerto de Costanera Sur. Es impresionante. Imagínense el calado de este barco y calculen entonces la profundidad que tiene el canal en el que estamos pescando. Impresionante. Impresionante. No sé si en la filmación se llega a ver el tamaño de esta embarcación. Les digo que en vivo impresiona. No sé la cantidad de metros que debe tener de calado, pero no sé. Impresionante.
verdad. Un espectáculo maravilloso. Ahí lo puedo agarrar entero. Ahí va girando y va entrando al dique más cercano de la Costanera Sur. Si podemos ver el nombre de la embarcación. Impresionante. Si le traemos un poco de suerte, tuvo un par de piques, pero bueno, vamos a ir a chupar. Mariano, nos está trayendo un armadito, vamos todavía, una especie que todavía no habíamos agarrado nosotros en esta parte del Río de la Plata. Mirá qué lindo, todo manchadito. Este me daba para llevármelo también a la pecera. Está muy lindo este. Sí, un lindo ejemplar, muy lindo, chiquitito, pero bueno, lindo, lindo. Muy bueno, Mariano. ¿Con qué salió? Con el hombre. Sí, sí, ya veo. Buenísimo, seguimos. Abajo, eso es un doblete. Ah, no, uno solo, pero grandecito. El Chipi sacó un bagrecito porteñito. Mira, comido del bien, bien. De lombriz, justo lo que no tenemos. Doblete del Chipi, me parece. Bien. Excelente el Chipi. ¿La caña de la rotativa está en el agua? Sí. Porque tiene pique. ¿Querés que te lo saque y...? ¿Cuál? La finita esa debe ser como un chico. Se lindo, ¿eh? Lindo bichito, Rubén, ¿eh? Porteño. Lombriz. Pasamos a lombriz y ya empezamos a pescar a full o bagrecito. Seguimos con lombriz. No hay otra cosa. Ahí lo tenemos a Mariano. Viento, lluvia, marea, el tipo sigue pescando.